Hola, estamos en la semana número 3 del día jueves de nuestro estudio, Confiando en Dios a pesar del sufrimiento. Nuestra lectura el día de hoy continuará en el libro de Romanos capítulo 8, los versos del 18 al 39. Nuestro devocional estará en el libro de Romanos capítulo 8, los versos 31 y 32. Vayamos a nuestras citas. Y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Palabras claves. Si Dios nosotros dará, ¿cómo no entregó? El capítulo 8
del libro de Romanos nos indica cómo caminar en este mundo caído. Nos indica que las cosas que complacen la carne no son de Dios, que no glorifican a Dios. La palabra nos exhorta a vivir en el Espíritu. La Biblia dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Efesios 4, 3 y 4. Hoy somos exhortadas a esforzarnos, a hacer lo posible, a mantenernos unidas en el Espíritu, porque fuimos llamadas a esta esperanza gloriosa. Pero ¿quién prometió esta esperanza? ¿Podemos confiar en Él? ¿Quién es Dios? Dios es bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, majestuoso. Todo lo escucha, todo lo ve. Todo lo que nuestros ojos pueden ver fue hecho por Él. Aún todas esas cosas ocultas que nuestros ojos naturales no pueden ver fueron hechas por Él. Hay poder en su palabra. Y algo muy importante, Él es fiel, no cambia, es constante y le pertenecemos. Nuestro Dios todo lo creó de la nada y aún cuando Adán y Eva pecaron, Dios proveyó una salida a nuestra necesidad. Saber que le pertenecemos debe reconfortar nuestra alma, porque no hay nada ni nadie que pueda con Él. Fue Dios quien envió a su Hijo para que Él hiciera lo que los seres humanos no podían hacer. Lo levantó de los muertos. Fue Jesús quien se mantuvo sin pecado, sin mancha, quien fue obediente hasta la muerte y quien está sentado a la derecha de Dios Padre. Fue Él quien nos redimió, nos adoptó y está preparando un lugar en la eternidad para nosotras. Así que si Dios es con nosotros, si Dios está con nosotras, si Dios está a nuestro favor, nada ni nadie podrá estar en contra nuestra o oponerse a nosotros. Aun cuando su Hijo sufrió, Dios se mantuvo fiel al propósito y lo rescató. Aun cuando padecemos tribulación, Dios se mantiene fiel al propósito. No estamos solas. La Biblia dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que le dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Juan 17, 2. También leemos que, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29. Esto debe reconfortarnos. Si Dios está con nosotros y estamos en su propósito, lograremos sus planes. No estamos solas en este camino en la vida. El Consolador nos acompaña, nos instruye, nos edifica, nos guía por el camino, intercede frente al Padre, trae ungüento a nuestras vidas. Dios sigue estando en control de todo y ninguna hoja del árbol se caerá si no es su voluntad. La Biblia dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Hoy el estudio me hace reflexionar en mi Creador, en su misericordia, en su gracia, en que todo está bajo su cuidado. Reflexiono en su plan eterno, reflexiono en mi Señor,
y Salvador, en que vino para hacer lo que la humanidad no podía hacer. Reflexiono en nuestro rescate, en cómo todo se ha cumplido. Reflexiono en la fidelidad, en la eternidad, en todo lo que nuestros ojos pueden ver, que fue creado y sustentado por Él. Él es grande, poderoso, majestuoso, Rey de reyes, que no tiene principio, que no tiene fin. Quien nos rescató, nos redimió, nos adoptó y tiene un plan eterno para nuestras vidas. Reflexiono en la confianza del mundo. Reflexiono en la confianza de las personas en el mundo. Reflexiono en la confianza en mi Salvador. ¿Y tú, en quién estás confiando? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por mostrarnos tu misericordia y gracia. Gracias por tu Hijo Jesús, quien dio su vida en la cruz para reconciliarnos contigo. Gracias, Padre, porque perdonas y nos das una nueva oportunidad de caminar y caminar a tu lado. Gracias por mostrarnos que tienes un plan eterno para nuestras vidas. Gracias porque hoy nos recuerdas cuán confiable has sido y eres y serás. Gracias, Padre, porque no cambias. Gracias porque no fallas, Padre. Puedo ver la inconsistencia del mundo y puedo ver tu consistencia. ¿Cómo me has justificado frente al Padre? Ayúdanos, Padre, a recordar esto siempre, más aún cuando pasamos por circunstancias inciertas. Ayúdanos, Padre, a mostrar a otros de ti, para que puedan conocerte y acercarse a ti. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está en nuestro favor, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A medida que Pablo avanzó para concluir esta sección, ofreció una serie de preguntas retóricas. Invitó a sus lectores a contemplar estas ideas, ideas contrarias a lo que el mundo cree. En lugar de hacer todo lo posible para evitar el sufrimiento, Pablo nos animó a usarlo como una forma de aumentar nuestra esperanza. En lugar de apoyarnos en el consuelo del Espíritu Santo mientras ora por nosotros. Si todas estas cosas son ciertas, ¿qué podemos concluir acerca de ellas? ¿Qué podemos decir? Si Dios es por nosotros, por lo tanto, nada puede estar contra nosotros. Dios estuvo dispuesto a dar a su único Hijo para que pudiéramos tener vida eterna en Él. Él ya hizo el último sacrificio. Podemos confiar en que incluso en medio de un dolor profundo, Él todavía trabaja para nuestro bien. Sin duda, los cristianos en Roma enfrentaron muchos oponentes, tanto a su fe como a su ministerio. Incluso en medio de elegir a Cristo sobre la vida misma, Pablo les recordó a sus lectores que nada está verdaderamente en contra de los creyentes en Cristo, porque Dios está por nosotras. Cuando Dios actúa a nuestro favor, nada ni nadie se le puede oponer. Él nos ha dado todo. En Cristo somos justificadas del pecado y seremos glorificadas con Él mientras esperamos nuestra redención. Él nos ha dado todo lo necesario para resistir, todo lo necesario para tener esperanza y todo lo necesario para ser transformadas a la imagen de Cristo. En temporadas de oscuridad, dolor, pérdida, pena
opresión y enfermedad, puede ser fácil perder la esperanza, puede ser fácil elegir no confiar en Dios y confiar en nosotras mismas o en las comodidades terrenales. Pero Dios es el único que ha dado todo por nosotras. Si estás en Cristo, Él nunca está en tu contra. Incluso cuando lo sientas de esa manera, Él siempre está presente. Su Espíritu Santo siempre está orando por ti. Él siempre está trabajando para tu bien. Él está continuamente conformándose a la semejanza de Cristo. Él te ha justificado y nada puede cambiar eso. Y Cristo mismo está a la diestra del Padre, intercediendo continuamente por vosotros. Él es para ti. Amén. Dios los bendiga.